Ministro de Defensa realizó un puesto de mando unificado en el municipio de Arauquita durante el fin de semana. Estuvo acompañado de una comisión de embajadores donde inspeccionaron los albergues. El ministro de la Defensa junto a una comisión de embajadores en Colombia realizaron una inspección a los albergues de migrantes en Arauquita durante el fin de semana. En los próximos días se podría declarar la calamidad pública. El alcalde nos ha informado hoy que la calamidad pública espera que termine de ser declarada, porque es un mandato al alcalde el próximo lunes, es lo que ha informado. Hoy estuvimos haciendo una visita particularmente con los organismos de cooperación internacional, revisando la situación humanitaria que se presenta en los albergues. Oímos realmente declaraciones desgarradoras de lo que está pasando del otro lado de la frontera, combates en donde hay una violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen venezolano, y donde se evidencia nuevamente lo que ya hemos dicho. Allí lo que hay es una disputa por negocios de narcotráfico entre el ELN, entre las disidencias de la FARC, entre la narcotalia, y con la connivencia y el apoyo y la vinculación permanente de las fuerzas militares bolivarianas. Nuestra fuerza pública seguirá actuando desde la protección de la seguridad y la tranquilidad, y por supuesto en nuestras fronteras, con acciones reforzadas de vigilancia aérea y sobre todo con la presencia de nuestros infantes de Marina 90 que llegaron aquí al municipio de Arauquita hace una semana. El ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano, manifestó que se viene reforzando la seguridad en esta zona de frontera con Venezuela. Hemos tomado las decisiones de que se tomaron en el Consejo de Seguridad hace un par de semanas, dos pelotones nacionales de ejército, refuerzo de policía judicial, la llegada de este grupo de 90 infantes de Marina, adicionalmente el plan Uraya de Fronteras en una acción conjunta entre ejército y policía, y además de la vigilancia aérea que también se anunció hace dos semanas. También dio a conocer que, según la información suministrada por la comunidad de la población de La Victoria, Venezuela, se vienen presentando aún bombardeos. Las denuncias que se han hecho por parte de la comunidad hoy, por supuesto, deben ser refrendadas por la comunidad internacional, por una vulneración masiva y sistemática de derechos humanos allí al otro lado de la frontera. Pero lo más importante aquí es que la comunidad colombiana, a este lado de la frontera, puede tener claridad los araucanos que nuestra fuerza pública, ejército, armada, fuerza aérea y nuestra policía siguen haciendo presencia acá para dar garantía de tranquilidad, para ejercer soberanía y para apoyar, para que este grupo de colombianos y venezolanos que fueron desplazados de la frontera puedan retornar de forma segura al otro lado de Venezuela cuando están dadas las condiciones. El alto funcionario señaló que la comunidad venezolana le informó que el pasado viernes se presentaron algunas operaciones militares en La Victoria, Venezuela. Hoy fueron informados por varios de los ciudadanos que anoche se presentaron bombardeos del otro lado de la frontera. Lo que está claro es que esas bombardeos y esas acciones que se están desarrollando del otro lado de la frontera es por la misma disputa de narcotráfico que tienen allá y que tienen connivencia desde hace mucho tiempo, que permite hoy que la narcotalia tenga relaciones y se confabule con el régimen de Venezuela, con el ELN, para sacar a las disidencias de la FARC. Aquí lo que necesitamos es trabajo articulado entre todas las entidades para dar protección y seguridad, y que tenga claridad el régimen de Maduro, que sobre Colombia no puede ejercer ningún tipo de símbolos y afectaciones a nuestra población y mucho menos a los araucanos. El gobierno colombiano seguirá apoyando a estas personas que dejaron todo en La Victoria, Venezuela, huyéndole a los enfrentamientos entre el ejército venezolano y las disidencias de la FARC.